urtean, Bizkaiko Batzar Nagusietan osoko bilkura izan dugu Gerediagan. Bertan, zerga iruzurraren aurkako plan integralari buruz eta DEMA elkartearen etorkizunari buruzko gaiak jorratu ditugu. Pasaren astean, Kukuia Goikoa baserriaren egoera aztertzeko N sindikatuko kide batekin eta abokatu batekin batzartu ginen. Eta batzarre horren ondorioa ikusita, bildu taldetik, salatu nahi dugu, legeak usura praktikatzea albideratzen duela entitate finantzieroen onurarako. Eta honi, etxe bizitzaren egoera tamalgarria gehitzen badiogu, non botere legislatiboak etxe bizitzak duin bat izateko eskubidearen ordez, mailegu ez duin bat eskaintzen digun, beste behin ere argi eta garbi gelditu da botere legislatiboa kapitalaren menpe dagoela. Urriak 12 Hispanitate eguna, Bilduko batzarkideak lanera etorri eta ateak itxita aurkitu genituen, beraz, ezin izan genuen bertatik lanik egin. Hau dela eta, egutegi propioa aldarrikatzen dugu. Estamos ante el anunciado acuerdo entre los sindicatos de transportistas de Vizcaya y el Departamento de Obras Públicas en lo referente a los peajes o descuentos a aplicar en la variante submetropolitana. Entendemos que cuando menos el acuerdo llega tarde. La variante submetropolitana es una infraestructura que ha hipotecado las cuentas de la Diputación previsiblemente por bastantes años y no puede ser que se encuentre en esta fase de infrautilización en la que está desde su inauguración. En todo caso, lo que vamos a pretender es que esta sea la última obra de estas características. Lo importante será cambiar la política de movilidad de los ciudadanos. Ya basta de obras de este tipo y vamos a desarrollar de forma eficiente el transporte público y vamos a planificar el urbanismo con criterios de movilidad sostenible. Esto será lo que nos facilite el trasvase del transporte privado al transporte público. Esta será también la que nos dé la calidad medioambiental que todos perseguimos. Esto es todo por esta semana.